Hola, ¿qué tal? Nuevamente, una vez más, soy Ork. Y bienvenidos al análisis final de Gridos, en la cual, mientras voy a estar hablando, vamos a estar pasando algunas imágenes sobre Gridos que viene en la carpeta del juego. Así que vamos a ponerlas de una vez. Así que, Gridos, ¿qué se puede hablar de esto? Si no saben aún, es la continuación de Gris, el cual fue todavía aún más largo que esto. Fue 9 horas o 10 horas para acabarlo. Y es un juego muy corto. Tan corto que me sorprende que sea su creadora Commodorette, ya que le gusta hacer mucho los juegos largos. Siento que está evolucionando como creadora, cosas buenas y cosas malas, en lo cual no me quiero meter mucho. Sigo con mi decisión de no decir muchas cosas sobre eso desde que terminé Polka, y todo lo que tengo puntualizado ya lo dije en el Omake final. Este juego tiene muchas cosas positivas, en la cual se destaca muy bien la personalidad de cada personaje sin tener que pasar mucho tiempo para tratar de adaptarnos a cada uno. Ya están formados sus personalidades. Esto se debe gracias a que ya hemos tenido un preámbulo que es Gris 1, pero los nuevos personajes que se han agregado, pues es más factible reconocer que uno es más amable, otro es más gamberro, otro es más sumiso, entre otras cualidades. Cabe recalcar que un lado negativo de este juego es que siento que las bandas sonoras han carecido y en momentos puntuales se escuchaba mucho vacío. Estas cosas no se veían viendo en Polka ni en Time Traveler. No quiero comparar tampoco un juego de la trilogía con esto, pero sería bonito arreglar algunas cosas. Tal vez ustedes no lo han notado porque le he estado poniendo canciones de Polka o de Time Traveler en algunos aspectos que se escuchan muy silenciosos. Igual es 100% a decisión mía. No tiene nada que ver con el juego Polka. Ahora, siendo una segunda parte, siento que ha sido muy ligero, muy fácil de digerir para una persona que ya no está tan acostumbrada a jugar tanto RPGs como yo, y no lo he podido dejar porque me ha atrapado un poco la historia. Y nada más. Espero la tercera parte de Gris, que ya está confirmada. No sé si va a salir antes de Gepaku, y no sé si tampoco voy a grabar Gepaku, porque la creadora hasta ahorita está en Yatus, y además está prohibición de Gepaku hasta no sé cuándo será. Así que nada más que comentar. Esperemos que esté más activo o cualquier otra cosa que venga a cuento. Este ha sido Ork. Espero volverlos a ver en otro RPG o en otra cosa que suba. Nos vemos y hasta pronto.